Uy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrega de Transporte al Día, el programa oficial de la Cámara de Transportes del Uruguay. Siempre le decimos nuestra consigna, o por lo menos por donde van nuestros productos. En este programa de la Cámara de Transporte del Uruguay tratamos de tocar siempre, directa o indirectamente, temas vinculados con el tránsito, con el transporte. Y en esta oportunidad vamos a conversar con alguien directamente vinculado con el tránsito de nuestro departamento, como es la directora de tránsito de la Intendencia Municipal de Montevideo, o de la Intendencia de Montevideo. Mariela Baute hace casi 4 décadas que trabaja en la Intendencia, y que trabaja en la Intendencia en labores vinculadas con el tránsito. Hoy por hoy es la directora, pero empezó de muy abajo. Con ella vamos a hablar, de además de algunos temas personales, de 4 grandes áreas de las cuales tiene responsabilidad: conductores, vehículos, lo que ven nuestros ojos en la ciudad, semáforos, señalización, etcétera, etcétera. Pero también una cuarta opción, un cuarto punto, que es inspectores de tránsito. La verdad, casi todos muy directamente vinculados con nosotros, los peatones y los conductores. Aquí está la primera parte de la entrevista con Mariela Baute para Transporte al Día. Hace 38 años que ingresé en la Intendencia de Montevideo. ¿Recuerda cuándo entró? Cuando sí, ingresó? Perfectamente ese día. ¿Qué fue? Sí, ¿qué, sí. ¿Por dónde empezó? Y empecé atendiendo público en el servicio que en ese momento se llamaba Contralor de Conductores y Vehículos. Ajá, o sea, que ya desde el principio algo vinculado con el tránsito. Sí, yo ingresé directamente a tránsito. Estuve la mayor parte de mi carrera funcional, excepto 2 meses que estuve en la división limpieza. El resto del tiempo siempre estuve en la división tránsito. ¿Y cómo fue? ¿Recuerda cómo hizo para entrar? ¿Cómo fue? ¿Una prueba, un examen, alguien conocido? ¿Cómo fue? En aquel momento, en el año 82, cuando yo ingresé, no existían ni las pruebas, ni los concursos, ni los sorteos. Era por designación directa. Ajá. ¿Y cómo fue esa evolución desde empezar atendiendo público hasta llegar hoy a un cargo de dirección? Bueno, yo ingresé como auxiliar, o sea, estaba haciendo las tareas las más sencillas del servicio. Después sí tuve oportunidades de concursar. Todas las veces que concursé ya fue después del 90, cuando ingresó el Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo, que ahí se abrieron los concursos, y tuve la suerte de que siempre que concursé gané el concurso al que me postulé y fui ascendiendo de esa forma. ¿Y era ascenso como automático, o hubo uno iba eligiendo los cargos o los lugares? No, se presentaba, se publicaba el lugar que se daba concurso, y uno se presentaba a la prueba de oposición y méritos, presentando las carpetas de méritos, dando todas las pruebas necesarias, pasando por un psicolaboral, y bueno, después salía la lista de prelación. Uh-huh. Y siempre tuve la suerte de estar entre los primeros lugares. ¿Y en cargo de dirección? Desde el... Ay, ahí sí que... Más o menos, digo, no, no. Bueno, no. Desde el 2009 fui directora del Servicio de Contralor y Registro de Vehículos. Uh-huh. Que está en la calle Pedernal 2219. Y con anterioridad a eso fui jefa desde el año 92. Uh-huh. ¿Y este cargo actual? Este cargo actual lo tomé en marzo del 2017. Mi antecesor cesó en el cargo, se retiró del cargo, y me pidieron a mí si podía colaborar en esta instancia. Aquella Mariela Baute que ingresó atendiendo público al principio, ¿soñaba con algún día llegar a este lugar o se fue dando? No, yo no soñaba eso. Era imposible que alguien de carrera, mujer y en tránsito, llegara a ser la directora de tránsito. No, sí. Hubo directoras de tránsito en Montevideo hasta que yo asumí. ¿Cómo era para una mujer aquella época? Y era difícil, muy difícil, porque, bueno, hasta las propias mujeres se inclinaban más hacia los hombres, a promover los ascensos de los hombres, porque la competencia molestaba, la sombra molestaba. Claro. Cuando le ofrecieron este cargo actual, ¿dudó, lo pensó? ¿Qué fue? ¿Fue un problema, una responsabilidad, una...
una alegría? ¿Cómo fue? En realidad fue muy bueno para mí porque era un reconocimiento a toda la trayectoria. Dudé mucho porque era mucha responsabilidad y tener que dejar un poco la familia de lado, que a mí me gusta mucho la familia. Yo tengo hijos y nietos que para mí son lo más importante junto con mi esposo. Pero bueno, a mi familia me dieron mucho apoyo, a pesar de que este cargo económicamente a mí me representa menos ingresos que donde yo estaba antes. ¿Cómo puede ser eso? Sí, sucede aquí, ¿sí?, en la intendencia. Sí, es normal que un director de división cobre menos que alguno de sus funcionarios. Ajá, claro, porque los funcionarios, figura la antigüedad. Les computan otras cosas. Ajá, el director es el cargo de director que está... Con el sueldo fijo y nada más. Bien. Hasta donde quiera, Mariela, lo que no quiera, no. ¿Cómo es la familia? ¿Su esposo? ¿Cuántos hijos? ¿Nietos? Bueno, mi esposo, tengo tres hijos, dos hijas mujeres y un varón. Y las dos hijas mujeres ya tienen niños, así que ya tengo tres nietos, mellizos de 8 y un bebé de 3 meses. ¿Los almuerzos de los domingos, en los almuerzos de los domingos se habla de cosas del tránsito, de las multas, de la velocidad, de alguna de esas cosas? No, tratamos de no hablar de trabajo. Es más, trato de no ir a eventos, fiestas, para no tener problemas con algunas personas que a veces se desubican en una fiesta, sí, uno va a divertirse, va a pasar bien, y terminamos hablando de situaciones y de cómo yo debo actuar o corregir tales o cuales. ¿Pero la familia no? ¿La familia no aprovecha? ¿No se aprovecha de esa situación? No, porque saben que yo soy muy firme y el no es no. Paró ahí. Bueno, volviendo al cargo de la intendencia, ¿cuáles son las... los lugares por donde pasa el cargo de Mariela Baute? Es decir, ¿cuáles son los servicios, cuáles son aquellos cometidos que tiene? Bueno, la división tiene 4 servicios a su cargo. Uno es el servicio de Contralor y Registro de Vehículos, como le decía, en la calle Pedernal, donde se hacen las transferencias, los empadronamientos, la baja de los vehículos, la adjudicación de matrículas y un sinfín de trámites más. Después tenemos el servicio de Contralor de Conductores, donde se expide la licencia de conducir, la renovación, el duplicado, el ascenso de categoría, las homologaciones, el servicio de ingeniería de tránsito, que es un servicio donde se proyecta, allí están los ingenieros y los arquitectos que proyectan todo lo que es la señalización en la ciudad. Lleva tiempo, a veces nos piden una solicitud de un lomo de burro o de un cartel de pare, pero nosotros nos basamos todo en cifras y en números y no en percepciones. En cosas técnicas. Esos estudios llevan tiempo. Y después está a mi cargo también el servicio de inspección de tránsito, de donde dependen todos los inspectores de tránsito. Allí tenemos un equipo comprometido que se ha ido renovando generacionalmente. Y bueno, hemos armado un lindo equipo. Tenemos a cargo de esos servicios 2 mujeres y 2 hombres. Vehículos, conductores, por donde andan los vehículos, y inspectores. ¿Cuál de las 4 áreas es la más fácil de... no sé, de administrar, de llevar adelante? Digamos que para mí el servicio más sencillo es el servicio de Contralor de Conductores, porque es un servicio que es muy automatizado, los trámites son pocos y los requisitos siempre son los mismos. Y la más complicada, la más compleja, no complicada, la más compleja, la que requiere más atención, estar más encima. La que requiere más atención es inspección de tránsito, porque es donde la ciudadanía nos pide más presencia. La ciudadanía a veces pretende, y entiendo que así lo pida, porque bueno, ellos tienen que exigirle a la intendencia que estemos en todos lados. Y es muy difícil cubrir todo en un departamento con zona muy urbanizada y zona rural, con los inspectores que a veces tenemos y la cantidad de obras que en este momento se están dando. Antes de hacer una primera pausa, Mariela, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se ve en el futuro? ¿Le gustaría seguir? ¿Le gustaría cambiar de dirección? ¿O le gustaría retirarse? Que más o menos son los tres escenarios que una persona puede vislumbrar. La verdad, siempre pensé en mi futuro y nunca lo pude cumplir como yo lo veía, ¿no? Nunca me vi en este cargo y hoy estoy en este cargo. ¿Y qué se veía? Pensé que iba a terminar como directora del Servicio de Contralor y Registro de Vehículos y que allí iba a ser el final de la carrera hasta que cumpliera los 60 años, que me quedan 5 todavía. ¿Y ese día se retira? Sí. ¿Sí? Sí, sí, quisiera estar más con mi familia. ¿Cómo se ve a Mariela en el futuro? Ya retirada, bueno, leyendo, escribiendo, pintando. Ve que hay gente que hace cosas diferentes de lo que hizo toda su vida. Yo en realidad me dedico a la jardinería. Ajá. Y a la reproducción de plantas, he hecho muchos cursos y estoy haciendo también cursos de PNL para coaching.
Coaching con PNL, que es programación neurolingüística. Ajá. Es para mejorar la comunicación, sí. El relacionamiento intra. Perfecto. Funcional y fuera también. Sí. Y bueno, siempre estoy tratando de actualizar. Jardinería, ¿cuáles son las flores más lindas? Y depende de lo que a usted le guste. Si los que no, para tienen usted. Perfume. No, para usted. Ah, la flor que más me gusta a mí, las rosas. Ajá, ¿y los claveles dónde vienen? ¿Segundo, tercero, no, cuarto? No, no es lo que más me gusta, los claveles. ¿Alegrías? No. Las alegrías sí, pero hay que cuidarlas mucho. Sí. Hacemos una pequeña pausita, sí. Y vamos a empezar a hablar un poco más profundamente de cada uno de esos servicios que usted dirige. Señores, hacemos una pequeña pausita aquí en Transporte al Día. Estamos hablando con la directora de Tránsito de la Intendencia de Montevideo, Mariela Baute. Un segundo y estamos otra vez con ustedes para hablar de algunos de esos temas que muy a menudo nos preocupan a todos. Te atiende, te cuida, te acompaña. Hace poquito conocimos a Cavani. Estuvo buenísimo. Y como ahora somos los gemelos más famosos del Uruguay, Movistar nos invitó al festival de gemelos más grande del mundo. Es en Estados Unidos y nosotros vamos a representar a Uruguay. Hay un gran desfile y tenemos que ir vestidos de algo bien uruguayo. Mirá, está lleno de gemelos y de todos los países. Mañana es el desfile. ¡Deseen la suerte! ¡Chao! Flavia Pintos te invita a recorrer el país y conocer los mejores destinos internacionales. Twister te acerca a los eventos más exclusivos con toda la actualidad de la moda, música y espectáculos. Twister, jueves 21 horas por BTV. Uruguay para todo el mundo. Presenta Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Campiglia Construcciones, por un país mejor. H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo. Corre la séptima fecha del AUBO. Un nuevo desafío para los pilotos. Desde el Polideportivo de Mercedes, Gran Premio Gonchi Rodríguez. AUBO 2019, domingo 10:30 horas en vivo, por BTV. Presenta Multimotors y Antel. Familia Acompañantes. Te atiende, te cuida, te acompaña.
Bien, amigos, continuamos en Transporte al Día, este programa que se emite semanalmente aquí por la pantalla amiga de BTV. Estamos con la directora de Tránsito de la Intendencia, Mariela Baute. Dicen los viejos periodistas que las mejores entrevistas son aquellas que se logran una vez que se apaga la cámara. Recién terminábamos el bloque anterior hablando con Mariela Baute de las plantas, las flores, la jardinería, y ahora me acabo de enterar que hace abono natural, abono, no sé cómo se llama, bio, no sé cuánto, pero no importa. ¿Cómo es eso? Lo que hago es hago el compostaje, reciclo toda la materia orgánica mediante unas composteras que tengo, sí, y lombrices californianas que hacen el trabajo muy rápido. Es verdad. Entonces, en pocos meses tengo el humus de lombriz pronto y con eso se alimenta la tierra, que es para abono, que la planta pueda, exacto, venir más fuerte y, exacto, vigorosa. Que es abono, pero abono natural, porque abono estamos orgánico. Acostumbrados, exacto, abono orgánico. Estamos acostumbrados a que el mundo usa fertilizantes, agroquímicos, etcétera, etcétera. Y eso a la larga termina influyendo en nuestra salud, en nuestra vida. Y yo además sabía de eso que se hace con las lombrices, pero creo que eran otras lombrices que lo hacían más lento. Creo que según el tipo de lombriz es más rápido o más lento su producción. Sí, estas, las californianas, que le llaman así, no porque vengan, claro, de California, sino que se le llama así. Sí, sí, sí. Lo hacen mucho más rápido. ¿Y cómo se nota cuando uno le pone o no le pone eso a la tierra? Claro. Hay una diferencia abismal. Mejora muchísimo. Bien, y eso es, supongo que no, una necesidad. Es una terapia. Es una terapia de fin de semana, donde, ajá, yo me dedico a eso exclusivamente. A no ser que, bueno, me requieran aquí en la intendencia. No, más bien, ¿no? Más bien. Ha pasado que los sábados y los domingos, por algún evento, tengo que estar acá o tengo que estar en la calle con mis compañeros, mis funcionarios, y yo estoy. Bien, me decía como al pasar que el sector más sencillo era el de registro de conductores, ¿sí? Sí. ¿Ha variado en esos 38 años lo que se pedía antes y lo que se pide ahora para ser un buen conductor? Sí, la prueba se ha vuelto un poco más exigente, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Tenemos reprobados, pero a Montevideo lo que más le interesa es que las personas que tienen licencia de conducir expedida por este gobierno departamental salgan, por lo menos, no siendo expertos conductores, pero sí no representando un peligro en la vía pública. Que lo que la gente dice, ¿no? A veces la gente dice que la licencia de conducir es un arma, depende cómo se use. Sí, hay que tener mucho cuidado. Exacto. ¿Ha aumentado o ha disminuido la cantidad de libretas que se retienen por espirometrías positivas, por alguna cosa demasiado grave que el conductor cometa? Nosotros retiramos en promedio por fin de semana entre 25 y 30 licencias de conducir por espirometría positiva. Algunos de ellos pasan el 1.20 de alcohol en sangre y por lo tanto tenemos que enviarlo al tribunal de faltas. Claro. También retiramos licencias de conducir en alguna otra situación, pero es muy puntual, por algo que el conductor haya hecho muy por fuera de la norma. Uh-huh. Si no, estamos habilitados, sí, para retirarlo en el momento que tiene THC positivo o alcohol en sangre. Claro, ¿se está también haciendo control de drogas? Sí, sí, tenemos kit que nos ha proporcionado la UNACEP y, uh-huh, otro kit que nosotros compramos para tener durante todo el año y poder salir en todos los operativos que nosotros tenemos, porque en realidad no solamente salimos en operativos sábados y domingos, sino que tenemos entre semana y en diferentes horarios. Depende de la siniestralidad que tenga el municipio en el cual estamos trabajando, el punto crítico que hayamos detectado, el horario donde más siniestros de tránsito se dan, uh-huh, en esos puntos críticos o en esa zona crítica, allí vamos con el equipo y hacemos el control. ¿Ya se detectan todo tipo de drogas o todavía se está en camino de...? En realidad nosotros solamente lo hacemos por THC. En esta semana, en un siniestro que hubo en Avenida Italia y Bolivia, el fiscal pidió que se le hiciera un control de cocaína y a pedido del fiscal se lo hicimos. Uh-huh. Pero no es una prueba que nosotros hagamos porque no hay una contraprueba que nosotros le podamos garantizar. ¿Y eso se puede ir en camino de o por ahora no hay esa idea? Lo que sucede es que la contraprueba se hace en el polo tecnológico de Pando. Ah, sí, seguro. Hay todo un protocolo. Una vez que uno detecta la cocaína en el organismo, tiene que llevarlo un policía de tránsito, no un inspector de tránsito, al polo tecnológico de Pando, con un protocolo de mucho cuidado, conservando la cadena de frío. Es muy bastante engorroso. Y sale muy cara la contraprueba para la persona que tiene, claro, que demostrar
que no tenía cocaína en el organismo. Es lo mismo para ese caso, una eventualidad, ¿verdad? Es un escenario hipotético. Alguien que tomó, que bebió, que tiene alcohol en sangre, alguien que está muy drogado de cocaína, digo, a los efectos administrativos del retiro de la libreta. Sí, sí, sacamos la libreta igual y tiene dos sanciones, una sanción pecuniaria y una sanción administrativa porque se suspende la licencia de conducir. Claro, claro. A las personas que se les retira la licencia, por 6 meses es el mínimo, ¿verdad? El mínimo es por 6 meses, el máximo es por 2 años. ¿Y eso es por reincidencia o por la cantidad de alcohol en sangre? En realidad es entre 6 meses y 1 año, que se va de acuerdo a la cantidad de alcohol en sangre, y en la reincidencia puede llegar hasta los 2 años. Bien, ¿y cómo se la devuelven? ¿Algún examen previo? ¿Alguna demostración de que no va a reincidir? ¿Algún examen? No sé. No, se le entrega... pasan por el control médico y se le devuelve la licencia de conducir. Ajá, no hay un examen que tenga que rendir de nada. No tiene que demostrar. Claro, la licencia estaba vigente. La licencia, sí. Si se hubiese vencido en ese periodo, sí, pasa por todo el proceso nuevamente. Con su experiencia, ¿es bueno que vayamos hacia una libreta por puntos? Sí, primero había que trabajar mucho la cultura, la cabeza de los uruguayos. Eso es un tema difícil, ¿no? Acá tenemos a veces la mala suerte de que cometemos faltas y la culpa siempre está en el otro, no está en nosotros mismos. Ya me pasó porque, pero no es que yo haya tomado, no es que yo haya consumido. Somos muy agresivos. Sí, nos cuesta mucho asumir los errores que cometemos y bueno, algunas personas dicen sí, tomé, bueno, está. Claro. Pero hay otros que no, y después vienen aquí y nos plantean que les sacamos la herramienta de trabajo, que no van a poder trabajar. Pero todo eso se tiene que pensar antes de consumir y no trasladarnos a nosotros un problema personal. Claro, claro. ¿Y eso puede incidir negativamente en una libreta por puntos? Y esto de la libreta por puntos, hoy vi en la prensa que se había aprobado la ley. Algo en el Parlamento. Sí, yo todavía no tuve oportunidad de ver el texto final. No sé cómo se va a reglamentar. ¿En otros países hay? Creo que hay en algunos. Sí, en España, por ejemplo, hay en otros países. Pero tenemos otras leyes, otras costumbres y otra educación y también otra cultura. El uruguayo siempre, me incluyo, tratamos siempre de buscarle la vuelta, ¿no? Si está la ley. Claro, claro. Viendo a ver cómo podemos evitarla. Claro, claro. Hacemos una nueva pausita y hablamos de los otros servicios para que nadie se ponga celoso. Sí, por favor. Perfecto, señores. Nueva pausa en Transporte al Día, este programa que estamos haciendo aquí por BTV, y seguimos hablando con la directora de Tránsito de la Intendencia de Montevideo. Vamos, para que puedas disfrutar Wi-Fi gratis mientras viajas en ómnibus. Descarga la aplicación en Vamos Cutsa ahora para iOS y Android. Seguinos en Facebook/Vamos. Llegó Vamos a Cutsa y al fin Wi-Fi. Se espera un tornado de emociones en el Francini. Liverpool, River. Uno de los dos equipos se coronará campeón del torneo intermedio. Hay vuelta olímpica en la tarde del domingo. En uruguayo, Liverpool River Plate. Domingo 15 horas en vivo por BTV. Presenta Coca-Cola y Antel. El deporte del motor llega a la meta en el programa donde la velocidad es la protagonista. Motores en Punta te brinda toda la información acerca de la competición nacional e internacional. Motores en Punta, jueves 22 horas por BTV. Uruguay, para todo el mundo. Llegas tan fuerte.
familia que elegís. Familia Acompañantes. Te atiende, te cuida, te acompaña. La economía y la política, la salud y la educación, la violencia y las nuevas tecnologías, el narcotráfico y la inversión extranjera, la inmigración y los nuevos empleos. Los temas en los que Uruguay se juega el futuro. ADN, además de noticias. Jueves 23 horas por BTV. Uruguay para todo el mundo. Presenta Antel. Familia que elegís. Familia Acompañantes. Te atiende, te cuida, te acompaña. Seguimos, amigos, con Transporte al Día. Seguimos hablando con la directora de Tránsito de la Intendencia. Habíamos hablado de conductores, vamos a hablar de vehículos, que es un gran problema, un sí. gran problema. No solo desde el punto de vista de la Intendencia, que cada vez tiene más para controlar, sino desde el punto de vista de quienes usan el espacio público. Porque a los problemas que siempre hubo, ahora se agregan las motitos, los monopatines, las bicicletas. ¿Cómo maneja eso la Intendencia? Bueno, nosotros en este momento redactamos un proyecto de decreto para lo que tiene que ver con bicicletas, monopatines y todo lo raro que está entrando al mercado, porque está entrando mucho tipo de vehículo al mercado, que no es empadronable. Al no ser empadronable, nosotros tenemos que fijar las normas de por dónde puede circular y por dónde no. Ahora, ¿qué pasa? Una vez fijadas las normas, el inspector de tránsito no está habilitado a retirar algún tipo de vehículo. Por ejemplo, una bicicleta no la puede retirar, un monopatín no lo puede retirar. Lo que hace la norma es darle seguridad al conductor que si tiene un siniestro con algún tipo de estos vehículos y que no estaban circulando por los lugares que le fueron habilitados, tenga derecho a reclamar. Exactamente. Judicialmente va a tener más derecho que el más vulnerable, digamos, más pero bien. El más vulnerable no estaba respetando el claro. lugar por donde debía ir. Claro. Si todos respetamos los lugares que están señalizados o marcados para circular, no vamos a tener ese tipo de inconvenientes. Claro. ¿Y cómo viene la redacción de ese decreto? Bueno, ese decreto, en realidad, si la ley de tránsito, como se decía hoy en la prensa, fue aprobada en el Senado, uh-huh. ya estaba previsto allí por dónde podían circular las bicicletas, los monopatines, había una redacción que hay que reglamentar, hay que leer el texto final, que no sé cómo quedó, claro. y después va a tener que ser reglamentado con el aval de las intendencias, supongo. Eso iba a decir, en la reglamentación la intendencia tiene que tener... Sí, porque no es lo mismo reglamentar para una intendencia del interior, exacto, que de pronto exacto. no tiene el volumen de tránsito que tiene Montevideo, o no tiene la cantidad de monopatines que tiene uh-huh, Montevideo, porque Montevideo uh-huh. ha desembarcado sí, una señor. Cantidad importante de monopatines, que tal vez la tenga Maldonado o Colonia también, por ser uh-huh. Departamentos más turísticos, uh-huh. pero en otro departamento puede ser que no hayan llegado los monopatines, o que no sean un problema todavía para ellos. Llegaron, pero en menor cantidad. Últimamente, no, ya hace bastante tiempo la Intendencia ha hecho una enorme cantidad de operativos sorpresa para pedir libretas, para revisar que esté todo bien con respecto al tema de las motos. Sí. Y también sabemos los periodistas que se han retirado, que son retiradas muchas motos. ¿Cuáles son las infracciones más comunes? Bueno, la infracción más común, lamentablemente, en las motos es no tener licencia de conducir. Por lo tanto, ese conductor va a tribunal de faltas directamente por no tener la licencia de conducir y se le retiene la moto. Nuestros depósitos, que tenemos dos, uno que está situado en la calle Panamá y otro en General Flores, donde junto a las salas velatorias del Cerrito, de la sí, Victoria, sí. están atestados de motos, de personas que las multas que han acumulado son tantas que no vale la pena levantar la moto, sino ir y comprar otra. Claro,
con las mismas condiciones, que capaz que a los 4 meses se la retiran también. Exactamente, entonces estamos en un, es una espiral permanente. Retiramos motos, hacemos controles, retiramos motos, hacemos controles. De todas maneras, los controles que venimos haciendo están dando resultado, porque la mortalidad en siniestros de tránsito ha bajado, los lesionados graves también han bajado, y para eso nosotros, para nosotros eso es un logro muy importante, ¿no? Claro. Porque lo que queremos es salvar vidas, no es solamente fiscalizar y recaudar, como dicen muchos, es evitar que esas personas circulen con otros actores de la vía pública, claro, que tienen todo al día, que tienen su seguro al día, su patente al día, licencia de conducir, y que tienen que de pronto estar compartiendo la calle con otros que ni siquiera saben de normas de tránsito. Claro, que no tienen libreta, que no tienen permiso, que no, exacto, tienen nada. ¿Qué pasa con esas motos, directora? Esas motos, después de determinado tiempo, se le aplica la ley de subasta. Tenemos que hacer varias publicaciones en el Diario Oficial para que la persona se presente. No se presenta nadie en realidad, pero bueno, nosotros la formalidad la tenemos que cumplir. Es un trámite muy costoso para cada uno de los gobiernos departamentales, porque cada publicación son listados enormes en el diario. Y después de cumplir todo eso, se hace un remate o se manda toda chatarra, se compacta y se manda chatarra. ¿Cada cuánto se hace eso? Bueno, eso tratamos de hacerlo por lo menos cada 6 meses. ¿Ah, sí? A veces se demora un poco más porque el trámite es engorroso de hacer, pero sí lo estamos haciendo. Supongo que una vez reorganizado todo ese sistema, ya tienen el lugar donde lo mandan, donde se compactan, donde se chatarra y todo lo demás, ¿no? Digo. Sí, el último hicimos un llamado y se presentó una empresa privada. Lo que sucede es que esa empresa nos pide, por ejemplo, los cuadros, pero tenemos que sacarle los neumáticos, los líquidos, el plástico. Y entonces, si ponemos inspectores a hacer eso, no los tenemos en la calle. Más y ahí bien. Tenemos que priorizar, que más es bien. Lo más importante para nosotros. Más bien. Y una vez que llamaron a licitación, ¿una vez no pueden quedarse para siempre con esa empresa? No. ¿Cada 6 meses? Cada vez que lo hacemos, en este momento estamos otra vez en tratativas con la empresa para hacer nuevamente el convenio y que ellos se lleven toda esa chatarra. En realidad la compactan, ¿no? Claro, claro. ¿Pasa algo similar con vehículos, con autos? No. Bueno, los autos los estamos retirando porque tenemos mucho vehículo brasilero y argentino que se compra en frontera y que podría circular, por ejemplo, un auto comprado en frontera en Rivera o en Artigas, puede circular en el departamento, pero claro, no puede salir del departamento. Claro. Los hemos encontrado circulando acá en Montevideo, con domicilio en Montevideo. Entonces, ese trámite nosotros retiramos el vehículo con la documentación y llamamos a jueza de aduana para que defina. ¿Eso no es delito? Para que defina cuál es el delito que cometió, si lo cometió, si tenemos que liberar el auto, si lo tenemos que dejar secuestrado. Eso nos dice la jueza de aduana cómo es el operativo. Para el caso de que sea secuestrado, va a esos depósitos igual que los y motos. Y después va a remate. ¿Y hay casos? Sí, este año llevamos alrededor de 70 casos. ¿70? 70 muchos. Casos, sí. El año pasado tuvimos 5 o 6 y este año tenemos 70 ya requisados. ¿Y son autos de mediano porte, de alta gama? ¿Qué tipo de vehículos? Son altos, sí, son vehículos de alta gama. Ajá. Sí, que de pronto en frontera se compran baratos. También ahí decide la justicia si después se subasta, si se hace chatarra. ¿Qué, y por lo general se subastan porque son vehículos que están en muy buenas condiciones. Ajá. Nosotros mandamos a chatarra cuando el vehículo no tiene posibilidades alguna de circular. O sea, estar en la calle es un peligro para los otros y para la persona que lo va manejando. Entonces, eso es chatarra para nosotros. Cuando hablábamos de las motos, hay un tema que yo le quiero tocar, que la gente puede deducir que está incluido en eso, en lo que hablábamos, pero que capaz que no. La enorme cantidad de chicos que están trabajando los famosos llamados delivery. Sí. ¿No les ha traído problemas a la intendencia de todo tipo? ¿En la circulación, en los vehículos, en la identificación? No vamos a generalizar porque en ese universo de deliveries hay muchos que sí cumplen con la reglamentación, que son personas que son responsables, que tienen su casco, su matrícula visible, tienen su chaleco, licencia de conducir, tienen todo en regla. Algunos, como en todo, se salen de la regla y a esos nosotros los detenemos y les sacamos la moto. Bien. Muchos sí lloran porque le sacamos su herramienta de trabajo, pero le estamos salvando la vida a él y a otros. A él y a otros. Sí. ¿Hacemos una última pausa? Sí, cómo no. Y a la vuelta, en el último tramo, quiero hablar de
los dos servicios que nos faltan, que son los de los inspectores de tránsito y de la ingeniería de tránsito, que la gente ve con lomos de burro, cebras pintadas, esquinas con semáforos, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Me espera? Sí, claro. Señores, venimos para la última parte de esta entrevista con la directora de tránsito de la Intendencia de Montevideo. Ya volvemos. Te atiende, te cuida, te acompaña. Hace poquito conocimos a Cavani. Estuvo buenísimo. Y como ahora somos los gemelos más famosos del Uruguay, Movistar nos invitó al festival de gemelos más grande del mundo. Es en Estados Unidos y nosotros vamos a representar a Uruguay. Hay un gran desfile y tenemos que ir vestidos de algo bien uruguayo. Mira, está lleno de gemelos y de todos los países. Mañana es el desfile. ¡Deseen la suerte! ¡Chao! Primera división amateur. Artigas Basañez. Sábado 15:30 horas en vivo. Por BTV. Llegó Vamos, para que puedas disfrutar Wi-Fi gratis mientras viajas en ómnibus. Descarga la aplicación en Vamos Cutsa, ahora para iOS y Android. Seguinos en Facebook /Vamos. Llegó Vamos a Cutsa y al fin Wi-Fi. Campo TV, la mayor vidriera del campo uruguayo. Esta semana desde el Hotel del Prado, reconocimientos Asociación Rural del Uruguay. Campo TV, jueves 20 horas en vivo, por BTV Más. Más y mejor televisión. Por fin, Andrés, llegó el momento. Vamos a poder abrazar a todos los uruguayos. ¿Sabes por qué? Porque vamos a tener invitados de primer nivel. Color, baile, luces, absolutamente todo lo que vos necesitas. Y encima, viernes, en vivo, por la pantalla de BTV. Sí, claro, ¿ah? Que va a estar buenísimo, súper divertido y que no me lo pierdo por nada del mundo, Patricia, pero no me fallen. Ustedes tampoco nos fallen, los esperamos. Alguien tiene que hacerlo. Viernes 22 horas en vivo por BTV. Uruguay para todo el mundo. Familia Acompañantes. Te atiende, te cuida, te acompaña. Bien, amigos, seguimos hablando con la directora de tránsito de la Intendencia, Mariela Baute. Dejamos para lo último, los últimos dos servicios que nos resta por atravesar, que son el de los inspectores de tránsito y el de la señalización en la calle de Montevideo, por decirlo a grosso modo. Muy sensible el de los inspectores de tránsito, seguramente, para la Intendencia, ¿no? En todo sentido. Es un tema sensible porque la población no los ve con buenos ojos.
Hemos trabajado mucho en recuperar la imagen del inspector de tránsito y creo que lo hemos estado logrando. No hemos tenido grandes incidentes en los últimos tiempos. Ellos también han cambiado su forma de actuar. Han tenido cursos, le hemos dado talleres y cursos, se han mostrado muy abiertos y han colaborado mucho con lo que tiene que ver con los desvíos, las obras, que eso es bien visto por la población. También nos han visto haciendo estos operativos que hablábamos, donde ellos participan activamente. Los han hecho en zonas complicadas del departamento, en horas de la noche, y han ido igual. Y bueno, tenemos un equipo bien conformado allí. Yo la verdad que me siento orgullosa de ellos. A veces mi director me dice que es demasiado condescendiente. Sí, pero hay que hacer la tarea, ¿no? Y además, muchos de nosotros no sentimos un inspector de tránsito. Claro. Todos llevamos como un inspector de tránsito reprimido y queremos, no, porque si yo fuera inspector de tránsito haría esto y lo otro, otro. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es estar del lado que quien hace la función. ¿Yo sabe lo que haría si fuera inspector de tránsito? Le digo a todos los que van por el eje de la calzada que manejen por la derecha, que es un gran problema que tenemos los montevideanos, que parece que nos enseñaron a manejar en Londres y vamos todos por el eje de la calzada. Pero no soy inspector de tránsito, soy periodista, y entonces la próxima pregunta que le voy a hacer ¿es verdad que los inspectores multan porque se llevan una parte de esa multa y solamente por eso? No. Es más, las multas impuestas por inspectores de tránsito, si usted mira desde que yo asumí en el 2017 hasta ahora, han venido decreciendo. Y fuimos a presentar en la Junta Departamental de Montevideo la rendición 2018 y pudimos demostrar que multas impuestas por inspectores de tránsito, cuando en el 2017 se ponían 112.000 multas, por decirle un número, al año, en el 2018 se pusieron 73.000. Casi la mitad. Entonces, no es cierto. Sí es cierto que ellos tienen, ellos y todos los funcionarios de la División Tránsito, tienen una partida especial, pero siempre y cuando se cumplan un montón de requisitos. Por ejemplo, no pueden faltar, no pueden pedir licencia médica, no pueden llegar tarde. Pero eso para cualquier empleado, eso me pasa a mí. Bueno, pero usted puede pedir licencia médica y no les cuentan. El inspector sí. Esa comisión ellos no la cobran si piden licencia médica. O sea, no se puede enfermar para cobrar eso. Hay gente que viene enferma a trabajar porque no se puede enfermar. Sí es cierto, pero también hay que ver la contraparte, ¿no? Se le exige un reglamento muy exigente. Cuando usted me habla de multas, ¿son las puestas por el intendente, las puestas por el inspector, o también me habla de las que ponen las cámaras en los lugares fijos? No, en los lugares fijos en el 2018 tuvimos el número exacto no lo tengo, pero no alrededor de 110.000 multas. Ajá. Por las cámaras. Bien. O sea que eso ha ayudado a bajar la siniestralidad, a coordinar mejor el tránsito y un montón de cosas más. Eso ayuda a que hayamos, por ejemplo, podido trabajar en este proyecto famoso de los 40 puntos, que no sé si han escuchado hablar, que llevamos ya ejecutados 29 y que hoy se está haciendo el número 30, que es el semáforo de Avenida Brasil y Berro. Ajá. Y en esta semana seguramente prendamos los semáforos de la Fuente de Ricaldoni. Ajá. Que es algo que yo me había comprometido, ni bien asumí en el 2017. Que hay mucha gente que no sabe quién tiene preferencia ahí. Claro, es una fuente, es un lugar complicado donde hay mucho tránsito en horas pico y había que resolverlo de alguna forma. Se hizo bajo simulación y en la semana pasada, el viernes pasado, fuimos al lugar, los ingenieros estuvieron allí, los técnicos también, hicieron una prueba piloto y funcionó bien, así que seguramente esta semana estemos prendiendo. Directora, ¿el número de inspectores de tránsito de la Intendencia va en función del parque automotor o va por otro tipo de políticas? No, va por otro tipo de políticas. Bien. Que las marca el Departamento de Gestión Humana de la Intendencia de Montevideo. Ah, perfecto. ¿Y ahora hay muchos más o muchos menos que antes? ¿O más o menos la misma cantidad que siempre? En realidad hay menos. Ajá. Hay menos. Tenemos muchos inspectores. Pasó en la Intendencia que en un tiempo ingresó mucha gente, durante mucho tiempo no ingresó gente. Claro. Y recién ahora se está reponiendo la generación. Uh-huh. Entonces hay como una brecha de personas que ya están grandes, próximas a la jubilación, y los jóvenes. Nos faltó
el sector del medio. Bien. Para terminar, le voy a hacer una pregunta que no necesita mucha profundidad, porque hace pocos programas atrás hablamos con un jerarca del Departamento de Ingeniería de Tránsito que nos dio todas esas cosas de que la gente dice saber y no sabe. Gustavo Arbiza, el ingeniero Gustavo Arbiza. Exactamente. Entonces digo, pero de alguna manera, ¿hay algo que usted quiera hacer, aspire a hacer? Si yo quería poner tal cosa en tal lado y todavía no he podido, o más o menos Montevideo está bien. No, yo creo que a Montevideo les va a faltar siempre, los vecinos siempre están reclamando, los vecinos por lo general cuando insisten es porque realmente algo está pasando. Uh-huh. Lo que sucede es que nosotros tenemos en portafolio muchísimos proyectos para hacer, pero claro, los tenemos que priorizar. Claro. Y los priorizamos en base a la cantidad de siniestros graves y con fallecidos que se dan en la zona. Uh-huh. Nosotros sí nos preocupa que una persona no pueda cruzar la calle porque no sea segura. No es que uh-huh. estemos ajenos a eso, pero hay lugares donde son más críticos que otros. Hay lugares, por ejemplo, en la zona de la periferia de Montevideo, que los niños no tienen una senda peatonal por donde caminar. Claro. Y eso sí nos preocupa. Claro. La señal luminosa, es decir, el semáforo, es una de las cosas más respetadas en el mundo. ¿Cómo van de la mano, semáforos y cebras o semáforos y lomos de burro? Bueno, el semáforo sí es una de las cosas más respetadas, pero hemos observado últimamente que hasta en los semáforos están ocurriendo siniestros de tránsito. Porque, no sé, es que la persona mira al semáforo que tiene en el costado y no al que tiene de frente, pero uno de los dos arranca o termina el cruce mal. Eso es una cosa. La cebra, a mi juicio, da una falsa seguridad, porque la persona entiende que tiene una cebra, se lanza a la cebra sin hacer contacto visual primero con el conductor que viene circulando. Eso me parece... ¿Tienden a desaparecer las cebras? Sí, yo creo que sí. Estamos demarcando menos cantidad de cebras. Bien, bien. Sí, sí, porque no es algo seguro. ¿Y lomos de burro? Los lomos de burro se colocan en algunas calles que son más bien barriales. Tratamos de evitarla en lo que son bulevares, avenidas y rambla, por supuesto. Sí. A no ser que sea algo totalmente extremo. Pusimos uno en Avenida Italia cuando los obreros estaban trabajando, por seguridad de los obreros, porque las personas iban a una velocidad que podían llegar a atropellar al obrero. Pero ya los retiramos. Perfecto. Muchas gracias, directora. Estoy a las órdenes. Muchas gracias a ustedes por venir hasta acá. Bien, amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Si les gustó, el próximo jueves a esta misma hora, aquí en las pantallas de BTV para Uruguay y el mundo, los estamos invitando de nuevo. Muchísimas gracias por su preferencia y será hasta cualquier momento.